todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estamos por recorrer un lugar que a mí me apasiona mucho. Sé que a ustedes también les gusta este tipo de videos. Se trata de una estancia abandonada. Estamos en el departamento de Federación, muy cerca de la ciudad de Chajarí, y vamos a recorrer una conocida estancia de la zona. Una particularidad de este lugar y que me encantó es la entrada que tiene, el ingreso por la calle que viene hacia la estancia. Y está sobre una calle, que es la primera vez que no tengo que caminar tanto ni meterme campo adentro para llegar al lugar. La estancia se llama La Florida, al igual que una colonia muy cercana que cuenta con una junta de gobierno y fue la primer colonia oficial de la provincia de Entre Ríos. Esta estancia fue mandada a construir por el general Urquiza. Se encuentra en terreno fiscal. En este momento está con un alto nivel de deterioro y tiene un estilo colonial antiguo. Su constructor fue Silvestre Ravena a fines del siglo XIX. Miren, aquí se ve que había un aljibe. En su momento, bueno, se puede ver que hay agua hasta acá arriba. Podemos ver que aquí seguramente estaba la parte del arquito ese que hace, donde se juntaba con el balde, se juntaba el agua, pero bueno, hoy ya no está. Obviamente, como ya saben, todo este tipo de lugares ha sido vandalizado. Lamentablemente, la gente se roba parte de la construcción. Por el abandono y el paso del tiempo también quedan estas condiciones. Miren lo que son estas galerías. Me encanta este lugar. Se ve que aquí había una especie de vereda, que ya queda un poco de ello. Acá, en esta parte, hay otro ingreso, que es justamente donde enfrente estaba el aljibe que estábamos recorriendo recién. Así que bueno, vamos a ingresar. Podemos ver cómo todas las habitaciones están conectadas entre sí, como ya lo hemos visto en muchos otros lugares. También podemos divisar que los marcos de las puertas eran de madera, todo con unas vistas. Miren cómo ha crecido en esta pared las raíces de lo que debe ser un árbol, ¿no? Impresionante. Esta parte podemos divisar que está mucho más deteriorada. Se ha venido abajo todo lo que es el techo. Que esto sería seguramente parte de la cocina. Bueno, esta es otra de las tantas estancias que habría hecho construir el general Urquiza. Y se utilizó como primer asentamiento para comenzar a dividir las tierras de la zona. Una de las cosas que estoy viendo me llama un poquito la atención son las tejas. Aquí hay algunas que dicen Industria Argentina. Por lo general, en otros lugares que hemos recorrido, las tejas eran de industria francesa. Aunque también aquí podemos ver que hay otro estilo de tejas también, que tienen otra inscripción distinta a las que estábamos viendo recién. Aquí también hay otro estilo, son otra marca. Por lo visto se usaron tejas de distintos lugares o no sé qué explicación tendría, sino que haya de distintas marcas. Eso me llama un poco la atención. Miren aquí si pueden divisar lo que son las riendas que sostienen las paredes. Bueno, en esta parte está todo derrumbado, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos visto en otros lugares también. La verdad que la estancia está ubicada en un lugar hermoso. Se ven unos árboles y unas palmeras que deben ser súper antiguas. Me llama la atención también esta, que tiene como tres palmeras que salen de un mismo tronco. Bueno, si bien no hay muchos datos precisos sobre esta estancia, sí podemos saber que fue mandada a construir por el general Urquiza, quién la habría construido y su fecha, ¿no? Pero hay una historia misteriosa, si se quiere, de un suceso que pasó aquí, que fue el crimen del administrador de la estancia, que habría sido Apolinario Ravena. Esto fue el 27 de noviembre de 1893 y fue asesinado por un peón nacido en la ciudad de Concordia de apellido González. Este tal González habría trabajado en otras estancias conocidas como, por ejemplo, La Matilde. En este lugar terminó con la vida de Ravena de varias puñaladas y hachazos, dejando por esos años incertidumbre en los demás habitantes de la estancia. Se dice que el instigador del crimen fue el mayordomo de apellido Casas, quien le pagó a González la suma de 300 pesos para efectuar dicho crimen. Se comentaba que el mismo dueño de la estancia, residente en la provincia de Buenos Aires, insinuó a Casas la necesidad de terminar con la vida de Ravena.
este sería el suceso misterioso y por lo que encierra tanta incertidumbre lo que aquí realmente pasó, ¿no? Y un poco de historia de lo que fue este lugar. Esta parte de atrás de la cocina podemos divisar lo que serían unos baños, que son unos baños muy sencillos, seguramente para el personal que trabajara aquí de servidumbre, ¿no? Imagino en un lugar tan grande muchísima gente trabajando. La verdad que es imponente lo que es todo el predio. En este tipo de estancias grandes, ya hemos recorrido otras estancias inmensas, pero bueno, esta también tiene su consideración, ¿no? Hay distintas construcciones a lo largo del perímetro y podemos ver aquí atrás mío lo que yo supongo que es una especie de gallinero, o tal vez puede ser también, recuerden que en esos tiempos se usaban palomas mensajeras y también se usaba este tipo de jaulas para encerrarlas. Miren, esto sí que no lo había visto, tiene todo como casilleritos en la parte de atrás de lo que sería la jaula, ¿no? A ver si alguno sabe, yo supongo que esto sería para las gallinas. Supongo gallinas ponedoras o algo así. Como ustedes ya saben, en el canal una de las cosas preferidas es recorrer estancias y lugares abandonados. La verdad que es un lugar que da mucha nostalgia, ideal para los foteros, para venir a sacar fotos. Me imagino que debe ser un lugar especial para eso. Bueno, aquí hay otra construcción que está un poquito más apartada de lo que es el casco de la estancia. Vamos a ingresar a ver si podemos adivinar de qué se trataría. Con respecto a otras estancias que he visitado, les puedo decir que esta es bastante luminosa, bastante abierta, por lo que también no veo que haya murciélagos en ningún lado, que eso es todo una notición, ¿no? Porque siempre me suelo encontrar con murciélagos en habitaciones cerradas, más oscuras. Bueno, siempre me suelen decir, Mauro, no vayas solo a esos lugares o tener cuidado. Pero bueno, la verdad que hoy no vine solo, estoy acompañado. Me están esperando afuera, vinieron a aprovechar para sacar fotos y conocer el lugar. Gente de la zona que me acompañó, así que muchas gracias a ellos. Y bueno, algún detalle no menor que les quiero decir, que me vine preparado porque hoy vine de zapatillas, no vine de alpargatas como lo suelo hacer. Y me encontré con que no tuve que caminar mucho por lugares complicados. Supongo tal vez que este salón, que es largo y está conectado también entre sí, tal vez sería donde dormirían el personal de trabajo de la zona o los peones de la misma estancia. Todavía se puede apreciar en las paredes algunos grabados. Creo que refiere algo de eso. Si bien arriba esa pintura que se ve, supongo que es más moderna que la pintura original, porque hay ciertas inscripciones o floreados que se usaban en la época en este estilo de construcciones coloniales. Bueno, es difícil saber a qué pertenecía cada construcción que hay adentro de este lugar. Les digo adentro porque también esta estancia tiene todo un perímetro con columnas y rejas como solíamos ver en otras estancias antiguas y que solía hacer el general de esa manera, ¿no? Bueno, en realidad era un estilo de construcción de la época. Bueno, esta habitación, la verdad, no les puedo decir bien de qué era, pero voy a intuir. Les pido mil disculpas si me equivoco, pero creo que ahí, en ese hueco que hay en la pared, saldría una chimenea ahí arriba. Veo un tirante bastante importante que va de pared a pared. Y ahí arriba en el techo, que ya está caído, ¿no?, se ve que había un riel que sería para colgar cosas de mucho peso. Entonces yo creo que esto podría tener algo que ver con la herrería o algún taller que funcionaba para la estancia misma. Bueno, esta es otra construcción que hay en el lugar, siempre con el mismo estilo, ¿no? Esta en este caso tenía una especie de galería.
pero bueno, tampoco sabía decirles con precisión de qué se trataba. Son dos cuartos similares a esto, tal vez sería para guardar galpones, para guardar insumos o algún tipo de acopio. Recordemos que en estas estancias siempre funcionaba no solo un sector de cocina, lavadero, herrería, carpintería, carnicería, todo se hacía en este lugar. Miren lo que es esta palmera. Es como que tiene un árbol que la abraza. Es increíble. Es increíble. La verdad nunca había visto una cosa así. Es como que todo un árbol abrazando la palmera. La verdad, hermoso. Aquí podemos ver al costadito de un galpón, donde también termina el perímetro de lo que es todo el casco de la estancia, que tenemos un árbol de nuez. Miren lo que es. Bueno, gente, acá tenemos un galpón inmenso que tiene tres entradas. Me imagino que sería un lugar como para guardar las herramientas, tal vez algún que otro taller. Y vamos a entrar en esta parte porque ya vi algo que me interesa. No vamos a entrar en las tres divisiones, pero vamos a entrar en esta parte. No sé si alguien me quiere corregir, para mí esto es un rastrojero. No estoy bien seguro, estaba buscando sus insignias porque la verdad que no estaba seguro, pero ya no le queda nada. Lo que no sé si tiene motor, a ver. Ah, sí, algo le queda. El motor está en el lugar. ¿Qué tal? Bueno, esto es más moderno que la estancia, ¿no? Pero no deja de ser una reliquia también. Y está aquí en el lugar. Después, otra cosa que pude observar en esta parte es esta. Esto es una sembradora vieja, muy antigua, ¿no? Acá se ponían las semillas y bueno, se usaba para sembrar. Ha quedado aquí en el lugar, igual que el arado de reja este. También podemos observar en las paredes aquí cómo se ganaron las raíces. Es algo que a mí siempre me gusta fotografiarlo y mirarlo al detalle porque me llama muchísimo la atención. Bueno, obviamente es por la humedad de las paredes, ¿no? Pero bueno, este lugar ha quedado así, han quedado estas cositas aquí adentro. La verdad que es lindo poder apreciarlo. Yo voy a probarlo total. Ya que tiene el motor, voy a ver, una de esas funciona. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Vamos a dar una vuelta? Se ve que lo han desmantelado, obviamente, ¿no? No le quedaron muchas cosas sanas, pero bueno, por ahí, para el recuerdo de alguno, ahí tienen lo que era el tablerito. Ya no se ven de estos vehículos funcionando. Bueno, gente, ya me bajé del rastrojero porque evidentemente no quiso arrancar. Vamos a ir a recorrer otros galpones. Ya a mi izquierda hay un galpón que es totalmente inmenso y ya les voy a comentar de lo que se trata porque no tengo muchos datos, pero sé de qué se trataba eso. Y como siempre, también que me cruzo algún animalito, me gusta mostrárselos porque le da un estilo un poco más campero a mis videos. Y aquí tenemos un caballo que está comiendo en lo que es la estancia La Florida. Bueno, gente, acá vamos a entrar a lo que es el galpón más grande que hay en el predio, que era una pista de baile, y en el costado, en el ingreso del galpón, hay un árbol de laurel. Bueno, este salón pertenecía a lo que era una pista de baile, donde habrían tocado distintos grupos de la época, reconocidos como por ejemplo el Cuarteto Imperial. Bueno, gente, les hago un paneo de lo que es el salón para que tengan una dimensión de lo amplio que es, la cantidad de gente que podría llegar a entrar en este lugar. Y bueno, me imagino también miles de historias que habrán sucedido en esta parte. Aquí tenemos lo que queda de lo que sería el molino que extraería agua para el uso de la estancia. Bueno, ya no le quedan ni las aspas. Aquí al costado del molino tenemos un tanque que es lo que yo creo que sería el depósito de agua de este molino. Tenemos otra construcción, vamos a ingresar y ya puedo ver que adentro de la misma hay una bomba que yo supongo que bombearía en el agua extraída del molino o levantaría el agua del mismo pozo.
La verdad que no lo puedo asegurar, pero si alguien lo sabe, lo puede compartir con nosotros. Aquí se ve todavía que hay un caño que baja por la tierra. Todavía tiene una bujía instalada. La verdad que esto tiene pinta de ser muy antiguo y es de marca Deus, como los tractores. Bueno, intuyo que esta otra habitación sería para hacer funcionar un generador. Y bueno, la habitación continua es donde está la bomba. Y bueno, esta ya sería la última construcción que al menos queda en pie en este lugar. Bueno, gente, siempre me dicen cuando subo este tipo de videos recorriendo estos lugares que me gustan mucho, pero a su vez me da un poco de pena que queden en semejante estado de abandono y de deterioro. Porque nadie hace nada. Bueno, la verdad es que no lo sé. No tengo esa respuesta. Sí les puedo decir que leyendo en internet encontré que no estoy seguro si senador o diputado de la zona habría encabezado un proyecto para recuperar este lugar y declararlo como patrimonio histórico, pero su proyecto no tuvo mucho éxito. Bueno, así son estas cosas y así está quedando. Lamentablemente ya no hay mucho por salvar, digamos, pero bueno, me pareció interesante que quede documentado el lugar, poder visitarlos con ustedes, y espero les haya gustado el video y nos vemos la próxima, como siempre, con alguna nueva historia.